En 1983 integraron el elenco que estrenó en París el exitoso espectáculo Tango Argentino de Claudio, Segovia y Héctor Orecholi, que impulsó el renacimiento mundial del tango y se mantuvo girando por el mundo durante una década, actuando en todas sus presentaciones, los frías luego de las continuidad en París, y de las presentaciones en Italia, Texas. Canadá y el City Hall de Nueva York y se retiraron del elenco a mediados de 1985, justo antes del estreno en Broadway, debido al nacimiento de su hija Johanna. En 1989 participaron del espectáculo Tango Mio, dirigido por Fernando Soler y presentado en Buenos Aires. Falleció a los 46 años, en 2001.